Bienvenidos a un nuevo 0 a 0 aquí en la pantalla del 3 Artigas Televisión. Ya estamos en vivo y en directo en este viernes 20 de octubre del 2023. Equipo completo en la mesa hoy para conversar, para charlar con ustedes, para llevarles información, para recibir información, para dar nuestra opinión, para recibir la opinión de ustedes, para ese debate de siempre en la mesa de 0 a 0 con la participación de ustedes, siempre prendidos a la pantalla del 3 por todos los dispositivos donde está Canal 3 Artigas Televisión y 0 a 0. También estamos ya en vivo en el Facebook, allí esperando tu mensaje para participar e interactuar con el equipo 0 a 0. Tenemos muchas cosas para hablar. Tenemos la gran victoria de Uruguay ante Brasil, tenemos Peñarol, tenemos Nacional con cambio de técnico, tenemos la Divisional B, tenemos la Divisional A, tenemos información del fútbol femenino, tenemos ciclismo, tenemos muchísimas cosas para hablar hoy. Otro temita, antes de arrancar, si escuchan una nota, si escuchan información en un programa que no es 0 a 0, pregúntenle a la gente de ese programa. Después, lo que escuchen con nosotros, sí, nosotros podemos evacuarle las dudas. Pero me han estado llamando y preguntando por cosas que no fui yo que dije ni fui yo que hice. Espero que no lo tomen a mal, lo digo sinceramente, yo no puedo meterme en una cosa que no es mía. Lo nuestro es esto, 0 a 0, Canal 3. Lo que sale por esta pantalla nos hacemos cargo. Después lo que digan en otro lado, no nos corresponde a nosotros evacuar dudas, ni mucho menos andar desmintiendo o aclarando. No nos corresponde. Nosotros hacemos nuestra labor como nos parece que es correcta y que después que nos llamen como quieran, no pasa nada. Nosotros tratamos de hacer lo mejor posible en esta pantalla, en nuestro Facebook y en nuestros medios de comunicación. Después los demás que se hagan cargo de lo que dicen. Nosotros no tenemos nada que ver con lo que puedan llegar a decir o a tratar de informar o desinformar en otro lado. Para que quede claro, nosotros somos 0 a 0. Lo que después de afuera nosotros no tenemos nada que ver. Aclarado este tema, vamos a tocar el tema que ustedes quieren saber también, que ayer, desde ayer yo estaba ocupado, estuvimos hasta las 11 de la noche en un remate con estamos ahí y no los pude atender bien a todos, les pido la disculpa del caso, pero hoy traté de contestar la mayor de mensajes que me dio, me fue posible, pero sepan entender, hay cosas que yo no les voy a poder aclarar ni mucho menos por el hecho de que como no fue con nosotros, no fui yo que lo hice, no fue Guille, no fue Luciano, no fue Ton, se nos hace imposible, hay que pedirle explicaciones a quién lo hizo. Después lo aclaro mejor por si a alguno le quedó alguna duda. Luciano Santos, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, compañeros. Buenas noches a la teleaudiencia. Y bueno, ¿de qué se trata eso? Dime si direte, como decís vos. No, es que sencillo, lo iba a explicar más adelante, pero ya que vos me preguntás, en un programa ayer de noche y en más de un programa salió una nota con Alonso hablando del tema del complejo juvenil y me llamaron a mí para pedirme explicaciones y la verdad que yo no sé, me enteré hoy. Con un audio que me enviaron a mí, donde está esa nota de Alonso, yo no la voy a reproducir porque no tengo la autorización de quien la hizo para hacerlo. Me parece una falta de respeto con el trabajo del colega. Él hizo su trabajo, me parece perfecto. A mí también me encanta ese sistema. Como nosotros ya lo hicimos con Guille, ¿se acuerdan? Pero Alonso te dijo lo que dijo. Eso lo aclaramos ahora más, un poquito más adelante. Pero es el tema ese, que me llamaron a mí para preguntarme y digo, no, la misma nota no es. No es la nota que le hicimos con Guillermo en Montevideo. No es la misma nota. Las palabras es otro tema. Pero la misma nota no es. Ellos hicieron su labor, me parece perfecto, los aplaudo, me parece un trabajo profesional el poder comunicarse con quien corresponda. Pero... no fuimos nosotros, no es nuestra nota, por eso quiero aclarar, no me pidan explicaciones a mí porque no estoy empapado en el tema de lo que dijo o dejó de decir esta vez Nacho Alonso, el presidente de AUF. Pero, por los que me mandaron hoy, por lo que pude recibir hoy, de grabaciones de esa nota, que no las voy a reproducir, como les dije, no tengo la autorización para hacerlo y tampoco pensaba hacerlo, no hay novedades. Pero ahora nos metemos de lleno en ese tema, pero vamos a arrancar por otro lado. ¿Ya diste las buenas noches? ¿Puedo ir por otro lado? Buenas noches, sí, cómo no. Perfecto. Vamos al otro lado de la mesa. Guillermo Núñez da Rosa, bienvenido. Buenas noches, compañeros. Bastante movidita. Complicada la cosa. Es viernes y el cuerpo lo sabe. Es viernes. La verdad que se empezó a nublar. Tenemos muchas cosas para conversar. Buenas noches a la teleaudiencia que siempre, siempre está con nosotros. Está de más decirle de que agradecemos de corazón siempre la audiencia, pero hay cosas que salen de nuestras manos, situaciones que nosotros no manejamos, entonces no nos podemos hacer responsables y tampoco dar una opinión de acuerdo a lo que nos preguntan porque no sabemos. Entonces es mejor hacer pacto de silencio porque no sabemos.
Buenas noches, Tom. Muchísimas gracias. Quédense con nosotros que la noche recién empieza. Y promete la noche de hoy. ¿Ah? Edinson, Tom Leyo, buenas noches, bienvenido. Buenas noches a la audiencia, buenas noches, compañeros. Bueno, Uruguay. Sí. Terminó la segunda. ¿Me vas a dar por la cabeza, ventana, no? Cuarta fecha, seis puntitos. ¿Me vas a dar por la cabeza, no? Se jugó bien. Pero no, mira, ¿cómo estuvo el técnico? Lo más importante de esto, creo que son los dos partidos en casa, los seis puntos, que si nos acostumbramos a que a ganar, en a casa, ganar de local, que punto ahí podemos, acá, ahí claro, podemos, creo que podemos salir a pelear la eliminatoria de igual a Brasil y Argentina. Pero tenemos como Tom, ¿no te parece? Tenemos. Por el partido que jugaron. Darwin, excelente, un partidazo. Mucha gente no está conforme con Darwin a sí mismo, ¿no? ¿Quién? Lamentablemente, mucha gente. Y he escuchado, lamentablemente, de acá Artigas que quieren que hasta que se quiebre. ¡Eh! Pa, así estás que, al lado. Me estás jodiendo. Sí. Esos son los ignorantes, los mala leche. Sea malo como vos quieras, pero hay mucha gente. Los envidiosos. Están enfrente del micrófono. No sea malo. Sí. Esa es una barbaridad. ¿El micrófono? ¿Lo escuchaste? Que vos desees. Hay mucha gente que no lo quiere. Que le vaya mal al muchacho. Eso es la gente que no sirve para nada. Primero que nada, para mí, excelente profesional. Totalmente. Excelente persona. Totalmente. Muy buen jugador de fútbol. Muy buen jugador de fútbol. Está donde está, no porque se lo regalaron. Y para mí, Darwin viene dejando la representación de Artigas en la selección uruguaya muy en alto. ¿Adentro de la cancha o fuera de la cancha? Pues siempre sí, se acuerda, señor, la gente que está acá. Se adueñó de la casaca. Se adueñó de la 9 de Suárez y está cumpliendo con la responsabilidad. Y solo. Ahora. Y solo. Que me gustaría que tuviera un compañero que le hiciera, exacto, llegar los pases y no saliera tanto del área para que pudiera definir mejor, es mi punto, claro, de vista, de manera de ver el fútbol. Creo de que manera de ver el fútbol. Creo, eso pero es una creo, cosa. Futbolísticamente, pero, creo que estamos, o sea, de acuerdo. Otra cosa es lo que vos estás diciendo que andan diciendo. Vamos a aclarar una cosa, ¿no? Brasil no es el mismo de antes. Es no, bien clarito. Bueno, pero antes venía Brasil y si vos tomabas dos goles tenías que darle gracias a Dios. Sí, pero porque vamos, antes venía Brasil, bueno, y te arrasaba. Hoy en sí, día, pero, Luciano, cualquiera le gana a Brasil. Luciano, ojo al gol. Hasta una hora antes del partido el favorito era Brasil. Pero siempre va a ser, pero siempre va a ser Brasil. Los partidos que jueguen contra Brasil y contra Argentina van a ser ellos siempre favoritos. Exacto. Es bien clarito. Pero que ahora Brasil no es cuco, no es. Bueno. Antes sí, antes vos tomabas dos goles contra Brasil y dabas gracias a Dios. Soy bien sincero. Tuvimos, te clavaba 4-5. Nosotros todos los días debatimos con Marcos Castel, el Mayoca. Tema fútbol. Llegaba el partido. Sí. Y yo le decía, tengo miedo de comernos cinco, porque no. Brasil no es cuco hoy, no es aquel cuco cuando estaba Rivaldo, Kaká, Ronaldo, Ronaldinho. Está todo bien. Eso era una pero selección. No deja de tener las figuras que tiene y el juego que tiene. El tema es que para mí hoy Brasil lo que le falta es un técnico y el juego en equipo, que Brasil siempre tuvo, hoy para mí no tiene. Pero Uruguay, yo dije desde un principio, tenemos plantel para hacer la guerra a Argentina, a Brasil, a cualquiera. El tema no es que yo creo que Brasil, si lo está viendo, pero Brasil no quita el mérito de Uruguay. No, obvio que no, para nada. Pero al quedó contrario. Claro un detalle, ¿no? Vamos a ver si estamos todos de acuerdo. Vamos a ver. En el momento que Neymar se lesiona, anímicamente la selección brasilera se vino abajo. Pero no se perdió nada. Escúchame, Brasil batió creo que dos veces al arco. No se perdió nada. O sea, la única batió estando Neymar o no. La única fue la de esa pelota en el travesaño. Uruguay está marcando bien, está metiendo. No, obvio. Estoy totalmente de acuerdo. No es más el cuco aquel de Brasil. Otra cosa, hablando del tema de la lesión de Neymar. Vieron que el Al Hilal va a agarrar 7.5 millones de euros por la cláusula que rige hasta el 2026. Si el jugador sufre una lesión representando a su país, a su selección, el equipo para el cual juega, por una cláusula de una normativa que hay vigente hasta el 2026, puede recibir hasta 7.5 millones de euros. A ver, pueden estar de acuerdo o no. Para mí no debería existir esa cláusula, porque vos representás a tu país, me parece que es un honor, pero hoy en día, como el fútbol es todo negocio, lo que sí puede ser. Aparte, eso escapa hasta los jugadores. Lo que sí puede ser. Lo que sí puede ser que Brasil le pague al jugador el tiempo que va a estar fuera de las canchas. No, eso pero, sí, eso creo que puede existir. Acá en Uruguay, lo que hay es un seguro. Cuando vienen a la selección, tienen un seguro por lesión. Sí. ¿$3? No sé. Es seguro. Ojalá yo ganara esos 3 pesos. Es seguro que no se pueden lesionar porque ¿quién paga eso? No, pero el tema es una cláusula. La FIFA es la que va a pagar esa cláusula al Al Hilal por esa lesión de Neymar. Ahora, te digo una cosa. Ese muchacho debe tener algún problema físico porque
no se vio algo como para que se rompiera tanto como se rompió. La otra vuelta también, el rodillazo. Pero quedó notable que él pisó mal. El pisó mal. Quedó notable que él pisó mal. Pero se rompió mal. No fue operado antes. No tuvo lesión de rodilla antes. Pero... No sé. Él tuvo varias lesiones, no sé si de rodilla. Dijo ligamento cruzado. Él estaba jugando poco, está mal preparado físicamente, pues ves en él. El partido anterior es que no está bien. Hace rato no sé que él no si... viene siendo el Neymar que Brasil espera, que Brasil depende. Cuando él arrancó en la selección. Cuando el Neymar que arrancó en la selección. Pero ¿y qué querés? Bueno, ¿citaba como el golero aquí el pasado de fiesta? Sí. El golero pelado salía de fiesta, no va a salir Neymar. Tú no necesitas antes de jugar con Venezuela. No fue el único. Brasil empató con Venezuela. Ahora, ojo al gol. Voy a lo otro también. Le ganamos a Brasil, rompimos una racha de 22 años y de casi 30 partidos, 30 y pico partidos. Espectacular, vamos arriba Uruguay y siempre va a estar del lado de la celeste. Ahora, que esto no nos suba el humo y nos nublemos y que pues venga Perú. No, eso te digo. Ojo. Lo positivo. Estamos segundos en la tabla y que se está ganando de los Qatari. Estamos segundos, pero hay que recordar que Ecuador tuvo los menos tres, porque si no también estaba arriba con nosotros peleando. ¿No? Sí, sí. Tenemos que estar contentos. La eliminatoria pasada creo que estábamos séptimo, octavo. Ya está. La eliminatoria pasada también llegamos a estar arriba en la tabla y después fuimos cayendo. En la segunda etapa de las eliminatorias, así empezamos, ¿no? Sí. Nos vinimos y se vienen dos rivales, pero la segunda rueda. Se vienen dos fechas durísimas, ¿no? Sin duda. Se viene Argentina ya. Argentina. Bolivia acá. Todavía están en el veremos. ¿No Bolivia acá? Bolivia acá. Bolivia acá en Montevideo y después Argentina. Primero Argentina. Todavía están en eso. Habían dicho en Córdoba. Primero Argentina ya. No. Acá. Primero Argentina ya y después Bolivia acá. Argentina ya. Argentina primero. Primero Argentina ya, después Bolivia acá. Noviembre, el 16 de noviembre se juega acá. 16 de noviembre se juega acá. Y después en la próxima semana creo que es. Sí, como siempre. Es la ventana de 5 días de diferencia. Exactamente. Sí, sí. Creo que es 16. Y después volvemos recién marzo, creo. Sí, marzo. Si no me equivoco, 16-21, confirmame, creo que es 16 allá, 21 acá. Sí, 16-21. Sí, somos 10, ¿no? ¿Clasifican cuánto? 8. Si no, 6 y medio. 7 y medio, no sea mala. Si no, el séptimo, el 6 y medio, porque sí, el medio se va a repechaje. 6 y medio. Córdoba, por ahora sí. Están en eso, porque había un cambio. ¿Vos sabés de qué depende? Porque estaban esperando el tema de la elección del domingo en Argentina para ver dónde se haría el. Podía ser en Buenos Aires o en el Monumental. Y en River hay un show de rock o algo así. Bueno, no solo estamos hablando de Uruguay, ¿no? Pero sí. Ahora, cambiando un poquitito, dale. Siguiendo el fútbol. Venezuela. Qué bien que estás jugando. ¿Eh? Qué bien que estás jugando. Tristeza le cafó a Chile, ¿eh? Y viene tercero, ¿no? Qué bien que estás jugando. El puntero, la verdad. El 10 es Soteldo. Soteldo ya viene hace rato. Sí. Que viene demostrando, es chiquitito, pero es un genio loco con la pelota en los pies. Juega muy bien al fútbol. Juega muy bien al fútbol. Y se merece Venezuela, la verdad. Ojo, mira que antiguamente, si miramos. Los que antes. Vos tenías. Los que antes decías. Le encajamos 4 o 5. Ahora están dando. Están siendo partidos y Chile está sorprendiendo que viene mal. Perú, que la pasada anduvo bien, ahora viene complicado. Es bastante complicado eso. Déjame mandar un saludito antes de continuar, que si no se me va y empezamos a acumular. Estoy llamando a Beto Ugalde. Betito, un saludo especial para ti allá por la capital. Luis Eduardo de Mora, un abrazo grande al programa 0-0, muchísimas gracias por estar. Rodrigo Dáscola, el asesino del área, lo está viendo. Tremendo programa, Ulises, felicitaciones. Saludito especial a Rodrigo. Decirle que se acueste temprano. Que se acueste temprano, exactamente, que mañana sábado. No digas que va a jugar. No me metas en compromiso. Decirle que se cuide porque mañana puede tener la posibilidad. Tienen un compromiso. No me pongan nervioso a mí. No me pongan nervioso porque después me pongan. Eso es un problema tuyo. Estaba llamando sin querer. Y voy a mandar un saludo especial. Dale, así sigo con los saludos. Que están atrás de cámara. Primero a mi hijo Santino, que hoy por primera vez vino a ver al piloto. A ver al papi. La verdad que estoy re contento de que él estuviera acá, que esté acá conmigo. Vamos todos. Y ni que hablar de mi amigo Mickey, que la verdad que hacía mucho tiempo no lo veía y lo extraño, y él sabe que es un amigo de corazón, que me bloquea, pero igual lo quiero. Sigo yo con los saludos. Tenemos a Fernando Martínez, tranquilo acá mirando, un abrazo grande para él y todo su equipo. Miguel Pires también prendió la pantalla del 3, un saludo grande. Luis Román, saludos a todos los de la mesa. No es que Brasil esté mal, es que Uruguay creció, Bruno, es cierto también. Totalmente. Un abrazo grande para él. Beto Ugalde, hola amigo, Soteldo juega en el Santos y después hace el programa 0-0 también. Sí, totalmente. El ton.
Soteldo, soltalo, soltalo. Bueno. Tom, ¿qué tenemos por ahí, Tom? ¿Qué más tenemos por ahí? Pues hay algunas novedades que tengo, no muy bien, pero tengo los titulares. Parece que Comegol le saca la sede al... ¿Come qué? Comegol. Ah, Comegol, entendido ahí. Comegol. Le saca la sede al... de la Libertadores, cambia la sede de Libertadores por problemas arriba legales con Flamengo. ¿Con Flamengo? Exactamente. Bueno. Yo el lunes traigo bien desarrollada la... También puede ser que también porque juegue un brasilero ahí, de local, ojo al gol también. Sí, eso también, ¿no? Tendría que ser. Van a decir, inventan una excusa y van a sacar para un neutral. Me olvidaba antes de seguir. Desde mañana tengo un saludo para mandar para Luchi, de Centenario y de Peñarol. También allí siempre prendió la pantalla del 3, siempre está viendo 0-0 y me pidió un saludo. También para Cristian Mancha, prendió la pantalla del 3 como siempre. Y después tenemos por acá a José Barbosa. Buenas noches, amigos, ¿cómo están? Muy buen programa, un fuerte abrazo para todos. Faltó la invitación del cumple, hay que hacerlo de vuelta y vamos a tener que comer ese asado, José, así que está preparándome, en cualquier momento te caemos de sorpresa igual. Y y creo que por ahí quedaba. Si me quedó algún saludo, háganme de acuerdo porque el viernes fue largo. Larguísimo. Vamos a mandar un saludo especial. Mirá que me sí. Cuadro Gabriel nos dice en Facebook: felicitaciones al árbitro de campo de Uruguay versus Pirata. Estaba a un metro de todas las jugadas del partido. La rompe el tipo. Solo fútbol se miró el fin de semana en el camping. Uruguay Pirata. Uruguay Gonzalo Pirata Viera fue, ¿no? Gonzalo Viera, el señor árbitro del central del partido, porque exacto, estaba en el... Estaba presente yo en el camping y estoy totalmente de acuerdo con lo que nos dice el televidente, que justamente por Facebook se comunica. Yo estaba, no soy de hacer ese tipo de comentarios, pero debo decirlo de que estoy totalmente de acuerdo. La manera que él llevó el partido, muy bien arbitrado. Capaz que no conformó a todo el mundo, porque es imposible. Pero dentro de lo que es la parte física de él, está muy bien preparado el muchacho. Un saludo especial a él y a su familia. Y las felicitaciones. Y a las dos hinchadas, tanto de Uruguay como de Pirata, impecable, re tranqui. Se vio familia, se vio niños. Y eso es lo que motiva a ir a un estadio, a ir a un encuentro futbolístico, que en la cancha veamos familias dentro de un encuentro futbolístico. Pues la verdad que lo que es a nivel mundial es algo raro de ver, ya que el fútbol por momentos se vuelve un poco una descarga de rabias internas de cada uno, pero la verdad que es muy bueno el partido. Bueno, cuando quiera, no hay problema, siempre estamos para los amigos, José Barbosa. Ese era para mí, no era para leer, bueno, vamos a organizar algo. Sí. Seguimos. A los que me han preguntado de la tabla de posiciones del clausura, sí. AUF sacó un comunicado que tiene un problema cuando carga los resultados en la página web. Por eso salen con error las tablas de, o sea, tanto de clausura como la anual y las otras tablas. Mejor. No dejala ahí nomás entonces. No tendrán platita para pagar algún técnico que les solucione. Igor, recuperar la página. Y esto reclamando de que la liga nos pone información y que la... Estamos todos locos. Pero ya no tendrán un pesito para pagar un técnico especializado que lo solucione. Y ellos comen asado también. ¿Vos pensás que qué? Que vos, el único que come asado sos vos. Estamos todos locos. ¿Tenés algo más por ahí? Si no, vamos redondeando el primer bloque y después nos metemos de lleno en lo que la gente quiere saber. ¿Se fue Guti? No se fue. Lo fueron, es diferente. Para mí de los dos lados. Él se dio cuenta y se tuvo que ir. Está perfecto. A ver, lo fueron. Perdón. Perdón que me meta, pero lo fueron. Vamos a eso. Ganó Peñarol 3-2 ante un Torque que empezó ganando 2-0. Lo dio vuelta al partido. Horrible, jugó Peñarol. No, el Torque bien. Y le podía haber hecho más goles. Sí, podía haber cerrado el partido en el primer minuto. Peñarol lo mata. En dos minutos, una continuación de la otra, lo mató. Y después el segundo tiempo, vos vas a... Porque vos pensás, vos vas 44 minutos 45. Vos jugaste al fútbol. Vas ¿no? ahí, vas el técnico pensando, bueno, ahora voy a armar bien para mantener el resultado en segundo tiempo. Y te encontrás con que te empatan. Cuando jugás con un grande, ¿qué pasa? Te tira la camiseta arriba, sabés que la camiseta pesa entre la cancha. A mí nunca me pesó, gracias a Dios. Nunca usaste el cielo, siempre usaste la de golero. No, le quiero decir, que te juegues contra Peñarol. Pasa. Pasa y no pasa, porque ayer no pasó. Tenía herramientas. Con Nacional ayer, lamentablemente, Nacional no pasó. Nacional hacía rato que tendría que mejorar y me parece que el cambio de técnico es lo primero. Y ahora hay que hacer una renovación en el plantel. Agarra el chino Recoba, vamos a ver qué tiene el chino. El chino le gusta mucho la gurizada. El chino fue el que hizo. Una cosita. Están cambiando de técnico Nacional, ¿no?
Ahora vamos contigo. Ahora vamos contigo. Escuchame, no, a lo que volvía, no, a lo que volvía con el tema del Chino Recoba. El valor que Guti tenía en el banco y nunca lo utilizó. Rodrigo Chagas. ¿Y quién, lo, quién fue el que lo catapultó y que lo enseñó y que Recoba le dio muchas herramientas? Llegó donde llegó de la mano de Recoba, porque fue Recoba quien lo agarró de la mano no y lo hizo. No, y lo hizo. Todo, pero en tercera nacional fue Recoba quien le dio la confianza. Exacto. Ahora me parece que Recoba puede meter mano ahí y empezar a utilizar los gurises. No, es como yo ya dije acá desde que empezó el campeonato uruguayo, Nacional no puede depender de que Polenta, por ser el Polenta, digo por la característica de jugador que es, dónde juega, cómo juega, depender de Polenta para que sea el armador de fútbol, siendo el zaguero el último hombre. Y cuando Nacional iba perdiendo, lo pones al Chori con 30 y pico de años. ¿Qué te puede cambiar? Eso te digo. Para eso ponerlo de primera, a ver si anda. Si no, no precisa ser muy lejos. Este partido, 10 minutos antes, Nacional estaba pendiente si jugaba o no Polenta. ¿Eh? Cuadro Grande no puede depender de un jugador. No, sucede en las mejores familias, pero no, o sea, puede. El tipo estaba lesionado y lo estaban probando en el vestuario a ver si aguantaba. Pero Nacional dejó de explotar esa cantera que tiene. O sea, no, un Cuadro Grande no puede. Nacional hace eso. Muchos años explotaba tanto la cantera. Para hoy no. Polenta, que se puede romper más, como para el equipo, o sea, para el cuadro mismo. Que quede bien claro, este hoy jugador hoy quiere jugar por más que esté pero, mal. Pero claro, si estás mal, te digo, vas a probar el día del partido. No es. Pero Luciano, no es hoy. Serio, por eso hoy, te digo. Hoy Rodrigo Chagas, está en Chile representando la más hermosa del mundo, la camiseta de Uruguay. Y este señor abanderado no lo utilizó, lo dejó en un banco. ¿Entendés? O sea, vos te pones a pensar. Tenés un jugador mundialista, campeón del mundo, tenés un jugador multifuncional como lo es, y lo tenés en el banco. Cuando tenés adentro de la cancha 11 jugadores que no están rindiendo lo que vos querés, ¿por qué no le das la oportunidad? ¿Cuál es el problema? Y él así mismo, comiendo ese banco, porque desde que vino del mundial, habrá jugado pocos minutos, así mismo sigue siendo citado y va a seguir siendo titular de la selección. Entonces, ¿quién está mal? ¿Está el señor Guti o los que lo citan y la federación? Bueno, pero ahora Gutiérrez se fue. Hay técnicos que tienen sus jugadores. Sí, obvio. Es lamentable, pero real. No podés casarte. ¿Qué? No podés casarte con los jugadores. Ah, sea malo, no. Oye, no, hay gente que tiene sus jugadores. Sí, sí, y si no le gusta a uno, no lo va a poner. Claro, bien clarito, ¿o no? Sí, claro. Podrá ser titular y capitán de la selección. Claro. Si no le gusta ese jugador como juega, el de la selección le gusta. Si a él no le gusta y tiene otro jugador. A no ser que meta presión en las redes sociales y el público lo pida. Ahí es otro tema. Si tiene buenas redes sociales, es un peso. Ahí es otro tema. Pero tiene que hacer goles, ¿no? Sí, sí. Estaban tres partidos. No, pero era uno, el primero no. Ellos eran tres afuera, no. ¿Cumpliste tampoco? No, ¿qué? ¿Los tres afuera? ¿No hizo gol los tres afuera? Era ¿Quedó este fin de semana para uno? ¿Uno solo? Eran tres. Ah, pero a ver, el plantel también está reducido. Yo no dije tres seguidos. Ah, bueno, está. Vamos a la pausa. Ahí tenés razón. Antes de ir a la pausa, hola Bruno, soy Ari, ¿cómo están? Que estén bien, saludo grande. Miguel, Luciano Asesino, titular este fin de semana. Lo mismo está pasando con Luciano, está dejando Asesino en el banco. Gustavo Falco, mañana cumpleaños mi nieto, Matiu Ojeda, 8 años. Buen programa, saludito especial para él. No estaremos mañana al aire, pero hoy el saludito va adelantado para el nieto de Gustavo Falco, que sabemos que siempre está ahí en las redes junto con nosotros, amante y fanático del Fénix, ¿no? Sí. Cuadrito que supo defender nuestro amigo. Cada que... Bueno, siempre se recuerda que yo jugué en Fénix. Jugué en Fénix, jugué en Ferro, con Nacional, jugué en Zorrilla. Y no me acuerdo qué más. Gente, me olvidé el lunes y quiero pedir las disculpas. Dimitri Barbosa, un beso, un abrazo grande, sí, mi negro, siempre prendido a la pantalla del 3 con el equipo 0-0. Lunes fueron los mensajes, fueron llegando, se me traspapeló y le pido la disculpa. Siempre tiene que estar el saludo para el Dimi, un integrante más de 0-0 y lo mandamos siempre con él. El domingo fui al estadio, estaba en el estadio y levanto la vista así, él estaba abajo, los auriculares, ¿sí? El micrófono, a los gritos. Lo saludé, espectacular. El niño es un fenómeno. Luis. Un día estábamos haciendo un partido del camping y yo escuchaba por el retorno de la cancha un relato y un gol. Digo, escucho gol. ¿Quién está gritando gol? Debe ser alguna radio de allí que alguien debe estar escuchando partido de otro lado y habrán hecho gol. Y me llega de la cancha y dice, no, es el Dimi que está relatando. Lo bueno es que todas las jugadas de Zorrilla terminan en gol para el Dimi. El Pirulo está re contento con él. El Pirulo está contento. En la radio terminal
¿Qué está relatando? El baile fútbol. El DB. Claro. El Pirulo contento, me imagino. El Pirulo. Si vos lo ves en el taxi, andaba que como es con los vidrios arriba. Ahora abre los cuatro vidrios de las cuatro puertas y con el brazo para afuera y mirando para afuera todavía. Y mete la otra mano por otro lado. Impresionante. El que miró el programa el lunes sabe que Pirulo nos dejó una bomba acá y después no se animó a seguir, ¿no? Pero esa la vamos a tocar ahora. Ay, ay, ay. El tema, le preguntamos si estaba. ¿Se sentía preparado para, por ejemplo, llegar a dirigir la selección? Y él habló que hay un círculo ahí, que él entiende que no sé qué, pero que hay un círculo. Un círculo vicioso. Y ahí quedé con eso y después empezó que no quería hablar por temas que está perfecto. No querés hablar, no te vamos a obligar a hablar. Si es un círculo decimos, es porque hay gente que tiene sus técnicos ya, bien clarito. Sí, como que hay un círculo que no siempre... No querés decir, pero es así. El fútbol de Artigas se maneja ya solo se manejan en un círculo algunos, y él no hace parte que están de ese ahí. Círculo. Chao. No hay toda una cama de técnicos. Hay cuatro o cinco de los tres o cuatro que no están ellos. Todos los técnicos en la misma línea para que se elija, sino que hay un círculo que se manejan ahí. Y eso fue sacan al técnico en la sala. Eso fue lo que él dijo acá. Y esa vamos a tener que investigarla, empezar a tocar las fuentes. Ustedes que tienen las fuentes, empezar a tocar las círculo, fuentes. ¿Vos no estás en el círculo? Está así, pero en el círculo. Estoy en el círculo policial. El círculo policial los domingos en el baile. Él está en el círculo, sí, pero de lo de afuera. Tú cabeza con baracuna. Gente, momento de la primera pausa de la noche y enseguida venimos y nos metemos de lleno. Si empiezo a aclarar un poquito más el comentario del principio del programa. No te vayas que ya venimos con toda esa novedad, entre comillas, que dejó Alonso en el aire ayer de varios programas colegas y vamos a opinar, porque vamos a opinar, y las malas intenciones que queden en los oídos de quien escucha. Las nuestras no son. Pausa y ya venimos con más.